Para nuestra querida Universidad Católica de Santa María, este 60º aniversario significa que hemos hecho las cosas de la mejor manera para transformar, cambiar jóvenes para mejor, para bien. Nuestros egresados se desenvuelven exitosamente, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente. Nos hemos posicionado en la vida universitaria del país, producto del compromiso, el desprendimiento, la calidad, la eficacia y la eficiencia con la que hemos venido trabajando los últimos 60 años, y es por ello que la SUNEDU nos ha extendido el licenciamiento institucional y más del 70% de nuestras escuelas profesionales se encuentran debidamente acreditadas como expresión de que hacemos un trabajo serio, un trabajo responsable, sostenible, planificado, debidamente programado y altamente transparente. La investigación genera y difunde conocimiento científico y tecnológico con valor agregado, promoviendo el cambio a través de la ejecución de proyectos innovadores que integran docentes y estudiantes comprometidos con el desarrollo responsable y sostenible de la sociedad. La Universidad Católica de Santa María se suma al reto establecido en el certamen Las Universidades del Futuro, Visión 2030, que considera a la investigación como un factor institucional. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a las plataformas virtuales de la Casa Santa Mariana en ocasión de la ceremonia de entrega de diplomas de grados académicos y títulos profesionales y de posgraduados. El presente acto constituye la ceremonia más importante de nuestra vida académica, mediante la cual nuestros estudiantes lograron ser profesionales y hoy se integran a la sociedad y a su servicio. Preside esta ceremonia el señor doctor Jorge Luis Cáceres Arce, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa María. Sea usted bienvenido, señor vicerrector. Asimismo, el día de hoy también nos acompaña el señor doctor Miguel Ángel Fernando Delgado. Miguel Fernando Farfán Delgado, disculpe usted, señor decano de la Facultad de Medicina Humana de esta Casa Superior de Estudios, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Saludamos y damos también la bienvenida a los señores posgraduados y titulados, y también a través de estas plataformas a los dignos padres de familia y a los invitados que se dan cita en la ceremonia de colación de posgraduados y titulados. Dignas autoridades académicas de la Casa Santa Mariana, señoras y señores, los invito a entonar el himno de la Universidad Católica de Santa María. Por la patria, con Dios y la ciencia, avancemos con aire jovial, y así juntos con fe y mañana entonemos un himno triunfal. Juventud marianista es ya hora de tomar el sendero inmortal que trazó Chaminade en la Francia y al mundo inundó su ideal. Santa María, en tus aulas que ilumina el blanco sillar, reverdecen cual bellas campiñas los valores que hacen triunfar. Es la fe que guía y educa, es la ciencia que es luz y verdad, es María, madre y maestra, alma mater de la universidad. Por la patria, con Dios y la ciencia, avancemos con aire jovial, y así juntos con fe en el mañana entonemos un himno triunfal. Juventud
Marianista es ya hora de tomar el sendero inmortal que trazó Chamina de la Francia y al mundo inundó su ideal. A continuación escucharemos al capellán de la Casa Marianista, el presbítero Stefano Giordano, quien nos brinda una reflexión y nos invita a realizar el agradecimiento a Dios por haber culminado con éxito los estudios de pre y posgrado. Un saludo de parte de la capellanía de nuestra Universidad Católica de Santa María a todos los titulados, también los que han recibido el título de magíster o de doctor en esa ceremonia tan importante para ustedes que han llegado a esta etapa de su vida, después seguramente de mucho estudio, mucho esfuerzo, muchos momentos también de alegría. Le damos gracias a Dios, por su fidelidad, por su amor, porque han podido llegar a este momento, a esta etapa tan importante de su vida. Todo esto que han logrado ahora con sus estudios, con su trabajo, es para ponerlo al servicio. Dice Jesucristo en el Evangelio: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Que también Dios les conceda en este día en que le agradecemos por su fidelidad, por su amor, que le conceda ahora ponerse al servicio de los demás. Dice el Papa Francisco que aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Es una realidad muy grande. El hombre, el ser humano, se realiza en la medida en que ama, en la medida en que se pone al servicio de los demás. Entonces esos títulos que hoy han recibido, que sea un signo de su servicio hacia los demás. Le pedimos también la intercesión y la bendición de la Virgen María, que es la patrona de nuestra universidad. Seguramente en todos esos años la Virgen los ha ayudado, los ha consolado, los ha exultado con ustedes en los momentos de alegría, y seguramente también gracias a ella han podido llegar en este momento. Que ella también, que en cuanto supo que su prima Isabel estaba embarazada, corrió a servirla, a ayudarla. Que también el Señor le conceda a todos ustedes poder poner al servicio de los demás todos los conocimientos, lo que han adquirido, sabiendo que Dios se lo ha dado para que ustedes puedan también darlo a los demás. Así que agradecemos a Dios por su amor, por su fidelidad, le pedimos su bendición, y nosotros, los capellanes, de parte de capellanía, de parte de Dios, le mandamos también nuestra bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al capellán de la Casa Marianista por habernos puesto en la presencia del Altísimo. El verdadero profesional nunca deja de aprender, y es el reto de afrontar a la vida con los conocimientos y las experiencias que ella misma nos brinda. De estas y otras reflexiones nos hablará en su charla magistral el señor doctor Miguel Fernando Farfán Delgado, decano de la Facultad de Medicina Humana, a quien invito a tomar la palabra. Señor doctor Jorge Cáceres Arce, vicerrector académico, representante de nuestro rector de la Universidad Católica Santa María. Señores posgraduados, señores titulados, padres de familia, familiares que nos acompañan esta mañana académica que representa una de las fechas más significativas, lo que es la entrega de su título o el grado académico obtenido. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Platón decía: el objetivo de la educación es la virtud y la meta es formar a un buen ciudadano. La Universidad Católica de Santa María, una universidad eminentemente arequipeña, de profundas raíces católicas, sin fines de lucro, una universidad licenciada con un 90% de sus escuelas acreditadas, durante estos años, a pesar de la pandemia, ha sabido proponer alternativas pedagógicas acorde con la normatividad vigente formulada por el Ministerio de Educación a través de su NEDU. Y ha permitido que ustedes, el día de hoy, 14 de septiembre, el mes donde nuestra universidad ha cumplido
los 61 años de fundación obtengan el título más representativo. Que el día de hoy culmine ese sueño de esfuerzo, de sacrificio, de insomnio, de noches en donde había que trabajar y en el día compartir con la familia, el apoyo siempre recibido de vuestros padres, familiares, esposos, esposas, que han hecho posible esta realidad. Y esta realidad, como muy bien diría Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. El día de hoy, formados en forma integral por nuestra universidad en las diferentes carreras profesionales y de escuela de posgrado, la universidad entrega a la sociedad profesionales formados íntegros, incólumes, de profundos valores y principios, traídos de vuestros hogares y refrendados en nuestra Casa Superior de Estudios, por el bien de nuestra región, el bien del país. A todos y cada uno de ustedes, persistir siempre en la adquisición del conocimiento. Y como diría Sócrates, desearía que el conocimiento fuese de ese tipo de cosas que fluyen desde el recipiente que está lleno hasta los permanentes que son vacíos. Felicitaciones, buenos días, muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Fernando Farfán Delgado por el valioso mensaje que el día de hoy nos entrega. Previo al inicio de la visualización de los títulos otorgados por la Universidad Católica de Santa María, agradecemos tanto a los señores recipientarios como al respetable público que nos sigue a través de nuestras plataformas virtuales tener en cuenta las siguientes indicaciones. Se iniciará la proyección de los diplomas de las señoritas y señores doctores y maestros, quienes al ser nombrados deberán encender solo su cámara para recibir la invitación y felicitación de la autoridad universitaria. Sin más preámbulo, entonces, damos inicio a la presentación de los diplomas. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Doctor en Ciencias de la Salud a Carlos Arturo Cárdenas Abarca. Lo invitamos a encender su cámara. Señor posgraduado, por favor, encienda su cámara. Bueno, si no, señor Soriano, ya, voy a encender, si no, continuamos con el siguiente, por favor. Muy bien, señor. Ya encendió su cámara el señor. Ya, perfecto, señor vicerrector. Iniciamos entonces la presentación del siguiente título. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Doctor en Derecho Alberto Vittorio Camargo Riega. Lo invitamos a encender su cámara. Señor posgraduado, la Universidad Católica de Santa María, a nombre de la Nación, lo reconoce como Doctor en Derecho. Le recuerdo que usted ostenta el más alto nivel académico que otorga el sistema de la Universidad Peruana, debiendo hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien, a nombre del Consejo Universitario y del rector de la Universidad Católica de Santa María, don Alberto Camargo Riega, le expresamos nuestro reconocimiento y felicitaciones por el logro académico alcanzado. Felicitaciones, mi querido Alberto. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Doctor en Derecho a Silda Valdez Velasco. Le invitamos a encender su cámara. Invitamos a la señora posgraduada a encender su cámara, por favor. Señorita posgraduada, la Universidad Católica de Santa María, a nombre de la Nación, la reconoce como doctora en Derecho.
Le recuerdo que usted ostenta el más alto nivel académico que otorga el sistema de la Universidad Peruana, debiendo hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien, a nombre del Consejo Universitario y del señor rector de la Universidad Católica de Santa María, le expresamos nuestro reconocimiento y aplaudimos el esfuerzo académico y personal desplegado para optar el alto grado académico, doña Zilda Valdés. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Maestro en Salud Pública a José Roberto Pinto Portugal. Lo invitamos a encender su cámara. Señor posgraduado, la Universidad Católica de Santa María, a nombre de Nación, lo reconoce como Maestro en Salud Pública. Le recuerdo que usted ostenta uno de los altos niveles académicos que otorga el sistema de la Universidad Peruana, debiendo hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien. En representación del Consejo Universitario, le expresamos nuestro reconocimiento por el logro alcanzado. Felicitaciones, don José Pinto Portugal. Muchísimas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Maestro en Derecho Constitucional a Carla Coni Riveros Giguaña. Le invitamos a encender su cámara. Señorita posgraduada, la Universidad Católica de Santa María, a nombre de la Nación, la reconoce como Maestra en Derecho Constitucional. Le recuerdo que usted ostenta uno de los altos niveles académicos que otorga el sistema de la Universidad Peruana. Y le recuerdo que debe hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien. Le expresamos el reconocimiento por el logro alcanzado en representación del Consejo Universitario. Felicitaciones, doña Carla Riveros. Muchas gracias, doctor. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria y el Estatuto y Reglamento de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Maestro en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social a Ruth Susan Kilimayer Ampuero. Le invitamos a encender su cámara. Señorita posgraduada, la Universidad Católica de Santa María, a nombre de la Nación, la reconoce como Maestra en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Le recuerdo que ostenta uno de los altos niveles académicos que otorga el sistema de la Universidad Peruana, queriendo hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien. Le expreso el reconocimiento en representación del Consejo Universitario por el logro alcanzado. Felicitaciones, doña Ruth. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria y el Estatuto y el Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Maestro en Educación con mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje a Alberto Edgar Machaca Macedo. Lo invitamos, por favor, a encender su cámara. Señor posgraduado, la Universidad Católica de Santa María, nombre de la Nación, lo reconoce como Maestro en Educación con mención en Gestión de los Entornos Virtuales. Le recuerdo que usted ostenta uno de los altos niveles académicos que otorga el sistema de la Universidad Peruana, debiendo hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien. Le expresamos el reconocimiento, don Alberto Machaca Macedo, por el logro alcanzado en representación del Honorable Consejo Universitario. Felicitaciones, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria y el Estatuto y el Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Maestro en Educación Superior a María Patricia Araujo Robet. Le invitamos a encender su cámara, por favor. Señorita posgraduada, la Universidad Católica de Santa María la reconoce como Maestra de Educación Superior. Le recuerdo que ostenta uno de los altos niveles académicos que otorga el sistema de la Universidad Peruana, debiendo hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien.
le expresamos el reconocimiento en representación del Honorable Consejo Universitario por el logro alcanzado. Felicitaciones, señorita. Muchísimas gracias, doctor. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Maestro en Producción y Salud Animal a Cristina Margot Calderón, Portugal. Señorita posgraduada, la Universidad Católica de Santa María, a nombre de la Nación, la reconoce como Maestra en Producción y Salud Animal. Le recuerdo que usted ostenta uno de los altos niveles académicos que otorga el sistema de la Universidad Peruana, debiendo hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien. Le expresamos el reconocimiento a nombre del Consejo Universitario por el logro alcanzado. Felicitaciones, doña Cristina Calderón, Portugal. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, confiere el grado académico de Maestro en Salud Ocupacional y del Medio Ambiente a María Alejandra Parada González. Le invitamos a encender su cámara. Señorita posgraduada, la Universidad Católica de Santa María, nombre de la Nación, la reconoce como Maestra en Salud Ocupacional y del Medio Ambiente. Le recuerdo que usted ostenta uno de los altos niveles académicos que otorga el sistema de la Universidad Peruana, debiendo hacer uso del mismo con honestidad y haciendo el bien. Doña María Alejandra Parada González, en representación del Consejo Universitario, le expresamos el reconocimiento por el esfuerzo y el logro alcanzado. Felicitaciones, María Alejandra. Gracias. A continuación, iniciaremos la proyección de los diplomas de segunda especialidades, por lo que las señoritas y señores postitulados deberán encender su cámara y micro, esperar la invitación de la autoridad universitaria para prestar el juramento de ley. Luego de ello, deberán levantar la mano derecha y prestar el juramento. Posteriormente, escucharán la felicitación del señor vicerrector académico y desactivarán su cámara y micro. Tras estas recomendaciones, damos inicio a la presentación de los diplomas de segunda especialidad. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados, confiere el título de segunda especialidad en Medicina Oncológica a Mariela Andrea Márquez Valderrama. Le invitamos a encender su cámara y micro. Invitamos, por favor, a la señorita postitulada a encender su cámara y micro. Sí. Ya está. Señorita postitulada, la invito a que exprese su juramento. Juro por Dios, por la patria y la Universidad Católica Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y hacer el bien mi título de segunda especialidad profesional en medicina oncológica. Recuerde y cumple en toda circunstancia con su juramento y como constancia el postítulo que ha obtenido en las aulas de la acreditada Universidad Católica Santa María. Le procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento a nombre del Consejo Universitario por el logro alcanzado. Felicitaciones, doña Mariela Andrea Márquez Valderrama, por el título de segunda especialidad en medicina oncológica obtenido. Muchas gracias, doctor. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título de segunda especialidad en Otorrinolaringología a Cindy Leticia Churata Díaz. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita postitulada, le invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi título de segunda especialidad profesional en otorrinolaringología.
Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia del título, del post-título que usted ha obtenido en las aulas de la acreditada y certificada Universidad Católica de Santa María, hacemos entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento institucional por el logro alcanzado, doña Cindy Leticia Churata Díaz. Felicitaciones, señorita. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título de segunda especialidad en Centro Quirúrgico a Kimberly Joana Barrios Calderón. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita postitulada, la invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Buenos días. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi título de segunda especialidad profesional en centro quirúrgico. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de segunda especialidad que obtenido en las aulas de la acreditada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento institucional por el logro alcanzado. Felicitaciones, doña Kimberly Barrios Calderón. Muchas gracias, doctor. A continuación, iniciaremos la proyección de los diplomas de las señoritas y señores titulados, quienes también deberán encender su cámara y micro una vez que vean en pantalla el diploma. Esperar la invitación del señor vicerrector académico para prestar el juramento, el cual deberán hacerlo levantando la mano derecha. Posterior a ello, escucharán la felicitación del señor vicerrector para luego desactivar su cámara y micro. Tras estas indicaciones, damos inicio a la proyección de los diplomas. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título profesional de arquitecta a Valeria Belén Serpa Salas. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita titulada, la invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de arquitecta. Recuerde y cumple en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de arquitecta que ha obtenido en las aulas de la acreditada y certificada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos a nombre del Honorable Consejo Universitario nuestras felicitaciones, doña Valeria Serpa Salas, por haber obtenido el título profesional de arquitecta con el alto calificativo de felicitación pública. Le expresamos nuestras congratulaciones por el logro alcanzado. Muchas gracias, doctor. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título profesional de arquitecta a Alison Lilibet Luque Albizuri. Señorita titulada, le invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de arquitecta. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de arquitecta que ha obtenido en las aulas de la acreditada y licenciada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento por el logro alcanzado. Felicitaciones. Gracias, señorita. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título profesional de arquitecta a Daniela Portilla Pejovet. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita titulada, la invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de arquitecta. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de arquitecta que ha obtenido en las aulas de la certificada Universidad Católica Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento
institucional por el logro alcanzado. Felicitaciones, señorita. Gracias, doctor. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero mecánico a Michelle Kenji Guamantito. Lo invitamos a encender su cámara y micro. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero mecánico. Recuerde y cumple en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de ingeniero mecánico, mecánico eléctrico que ha obtenido en las aulas de la licenciada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento a nombre del Honorable Consejo Universitario por el alto logro alcanzado y haber obtenido por felicitación pública su título de ingeniero mecánico, mecánico eléctrico en las aulas de la Universidad Católica de Santa María. Felicitaciones, don Michael Guamantito. Felicitaciones. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de los títulos, confiere el título profesional de ingeniero mecánico electricista a Brian Miguel Candia Chile. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María, por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero mecánico electricista. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento y como constancia del título que ha obtenido en las aulas de la licenciada Universidad Católica de Santa María, le hacemos entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento a nombre de la universidad por el logro alcanzado. Felicitaciones, don Brian Candia. Muchísimas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero mecatrónico a Diego Alonso Medina Ceballos. Lo invitamos a encender su cámara y micro. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María, y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero mecatrónico. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título que ha obtenido en las aulas de la licenciada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento a nombre de la Universidad Católica de Santa María por el logro alcanzado. Felicitaciones, don Diego Bediña Ceballos. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de los títulos, confiere el título profesional de ingeniero mecánico electricista a Welbit Valois Rojas Mazuelos. Lo invitamos a encender su cámara y micro. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero mecánico electricista. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento. Como constancia el título que ha obtenido en las aulas de la acreditada y certificada Universidad Católica Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento institucional por el logro alcanzado. Felicitaciones, señor. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero de minas a Nicolás Postigo Bellido. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero de minas. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento y como constancia del título de ingeniero de minas que ha optado en las aulas de la licenciada Universidad Católica Santa María, le expresamos el reconocimiento institucional don Nicolás Postigo Bellido por el logro alcanzado. Felicitaciones, señor. Muchas gracias.
El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero industrial a Ronald Fernando Gamero Centeno. Lo invitamos a encender su cámara y mic. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María, y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero industrial. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento, como constancia del título de ingeniero industrial que ha optado en las aulas de la licenciada Universidad Católica de Santa María. Procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento institucional don Ronald Ramiro Centeno por el logro alcanzado. Felicitaciones, señor. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero industrial a Mayer Linda Llana Guillén Lasteros. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita titulada, la invito a que tenga bien juramentar. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María, y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero industrial. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento. Y como constancia el título de ingeniero industrial que ha obtenido en las aulas de la licenciada Universidad Católica Santa María, procedemos a hacer entrega virtual de su título y le expresamos el reconocimiento institucional por el logro alcanzado, señorita Guillén. Felicitaciones. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero industrial a Kimberly Martínez Castillo. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita titulada, le invito a que tenga bien juramentar. Juro por Dios, la patria, la Universidad Católica de Santa María, y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero industrial. Recuerde y cumple en toda circunstancia con su juramento. Y como constancia el título de ingeniero industrial que ha optado en las aulas de la licenciada Universidad Católica Santa María, procedemos a hacer entrega virtual de su título y le expresamos el reconocimiento a nombre del Consejo Universitario por el logro alcanzado. Felicitaciones, señorita Martínez. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero industrial a Jorge Luis Ponce Montoya. Lo invitamos a encender su cámara y micro. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de juramentar. Juro por Dios, por la patria, por mi honor, ejercer con honestidad el fin de bien y profesión de ingeniero industrial. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento. Y como constancia el título de ingeniero industrial que ha optado en las aulas de la licenciada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual de su título y le expresamos el reconocimiento por el logro alcanzado don Jorge Luis Ponce Montoya. Felicitaciones, señor. Gracias, doctor. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero agrónomo y agrícola a Daniel Mancilla Huiño Cana. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de juramentar. Juro por Dios, por la patria y la Universidad Católica de Santa María, y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero agrónomo y agrícola. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento. Y como constancia del título que ha optado en las aulas de la licenciada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento institucional por el logro alcanzado, don Daniel Mancilla. Felicitaciones, señor. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero agrónomo y agrícola a Sixto Leoncio Neira Manchego. Lo invitamos a encender su cámara y micro.
Señor titulado, lo invito al juramento. Juro por Dios, por mi patria, la Universidad Católica de Santa María, por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero, agrónomo y agrícola. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento. Y como constancia del título que ha optado usted en las aulas de la licenciada de Universidad Católica Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento o el logro alcanzado. Felicitaciones, señor Manchego. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero civil a José Fernando Vargas Solórzano. Lo invitamos a encender su cámara y micro. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de juramentar. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero civil. Recuerde y cumple en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de ingeniero civil que ha optado en las aulas de la acreditada y certificada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual de su título de ingeniero civil y le expresamos el reconocimiento institucional por el logro alcanzado don José Fernando Vargas Solosa. Felicitaciones, señor. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de médico cirujano Alejandro Agustín Cárdenas Rodríguez. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de juramentar. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de médico cirujano. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de médico cirujano que ha optado en las aulas de la licenciada y acreditada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual de su título y le expresamos el reconocimiento a don Alejandro Cárdenas Rodríguez por el logro alcanzado. Felicitaciones, señor. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de químico farmacéutico a Alberto Orlando Guaira Álvarez. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. ¿Por qué no activa? Señor titulado, por favor, encienda su cámara y micro. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de químico farmacéutico. Recuerde y cumple toda circunstancia con su juramento y como constancia el título que ha optado en las aulas de la licenciada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento o el logro alcanzado don Alberto Guaira Álvarez. Felicitaciones, señor. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero biotecnólogo a Fabio Patricio Sánchez Vera. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de juramentar. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero biotecnólogo. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento. Y como constancia del título que obtuvo en las aulas de la licenciada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento por el logro alcanzado don Fabio Patricio Sánchez Vera. Felicitaciones. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de licenciado en Administración de Empresas a Daniel Fernando Chávez Cuba. Señor titulado, lo invito a que tenga bien juramentado. Bueno, juro por Dios, por la patria y mi honor, el desarrollo de mi carrera profesional de administrador de empresas con la búsqueda de un Perú mucho más innovador. Gracias. Recuerde y cumpla, señor, en todo momento con su juramento.
y como constancia el título de licenciado en Administración de Empresas que ha actuado en las aulas de la acreditada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento institucional don Daniel Chávez Cuba por el logro alcanzado. Felicitaciones, señor. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título profesional de licenciada en Administración de Empresas a Sara Antoinette Díaz Valdivia. Le invitamos a ascender su cámara y mirar. Señorita titulada, la invito a que tenga la gentileza de juramentar. Juro por Dios, por la patria, por la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien de mi profesión, administración de empresas. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de licenciada de administración de empresas está optado en las aulas de la acreditada y certificada Universidad Católica de Santa María. Procedemos a hacer entrega virtual del mismo y les prestamos el reconocimiento, doña Sara Díaz Valdivia, por el logro alcanzado. Felicitaciones, señorita. Gracias, doctor. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título profesional de licenciado en Administración de Empresas a Wolfgang Ahmed Gonzaga Mendoza. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de Administración de Empresas. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de licenciado en Administración de Empresas que ha optado en las aulas de la certificada y licenciada Universidad Católica Santa María. Procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos nuestro reconocimiento por el logro alcanzado, señor. Felicitaciones. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título profesional de licenciado en Administración de Empresas a Johan Mauricio López Rodríguez. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, por la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de administrador de empresas. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de licenciado en Administración de Empresas que ha optado en las aulas de la certificada Universidad Católica Santa María. Procedemos a hacer entrega de su título profesional y le expresamos el reconocimiento institucional al señor López Rodríguez por el logro alcanzado. Felicitaciones, señor. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título profesional de licenciada en Administración de Empresas a María Alejandra Tejada Delgado. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita titulada, le invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, por la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad mi carrera profesional de Administración de Empresas. Recuerda y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento. Y como constancia, el título de licenciada en Administración de Empresas, ya optado en las aulas de la acreditada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento a nombre de la Universidad Católica de Santa María por el logro alcanzado. Felicitaciones, señorita. El Consejo Universitario, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos, confiere el título profesional de licenciado en Administración de Empresas a Fernando Gabriel Valencia Medina. Señor titulado, lo invito a que exprese su juramento. Juro por Dios, la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de licenciado en Administrador de Empresas. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento. Y como constancia el título de licenciado en Administración de Empresas que ha optado en las aulas de la Universidad Católica Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos, don Fernando Valencia Medina, las felicitaciones a nombre de la Universidad por el logro alcanzado. Muchas gracias. El
El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de abogado a Diego Tadeo Aizcorbe Salas. Lo invitamos a encender su cámara y micro. Señor titulado, lo invito a que exprese su juramento. Juro por Dios, por la patria, por la Universidad Católica de Santa María, por mi honor, ejercer con honestidad y en bien mi profesión de abogado. Recuerde y cumple en toda circunstancia con su juramento, que como constancia el título de abogado que ha optado en las aulas de la licenciada y acreditada Universidad Católica Santa María, procedo a hacer entrega virtual del mismo y le expreso a nombre del Consejo Universitario y el mío propio, don Diego Tadeo Aizcorbe Salas, las felicitaciones y un abrazo grande, mi querido Diego, hasta Madrid. Gracias. Ahorita en Madrid. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero comercial, especialidad economía, a Hamilton Alvarado Reyes. Señor titulado, lo invito a que exprese su juramento. Juro por Dios, la patria, la Universidad Católica Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero comercial. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento y como constancia del título de ingeniero comercial que ha optado en las aulas de la licenciada y acreditada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual de su título de ingeniero comercial y le expresamos el reconocimiento a nombre del Consejo Universitario por el alto logro alcanzado. Felicitaciones, señor Alvarado Reyes. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniera comercial, especialidad negocios internacionales, a Caterine Dayana Reate y Cegarra. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita titulada, le invito a que exprese su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniera comercial. Recuerde y cumpla, señorita, en todas circunstancias con su juramento y como constancia el título de ingeniera comercial que ha optado en las aulas de la licenciada y acreditada Universidad Católica de Santa María, se procede a hacer entrega de su título de ingeniera comercial y le expresamos el reconocimiento a nombre del Consejo Universitario por el alto logro alcanzado. Felicitaciones, señorita Reate y Segarra. Gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniera comercial, especialidad finanzas, a Fabiana Belén Rivera Polar. Señorita, la invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniera comercial. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de ingeniera comercial que ha optado en las aulas de la licenciada y acreditada Universidad Católica Santa María, procedo a hacer entrega virtual de su título profesional de ingeniera comercial y le expreso el reconocimiento institucional y el mío propio, doña Fabiana Rivera Polar, por el logro alcanzado. Felicitaciones, Fabiana. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniera comercial, especialidad negocios internacionales, a Janiret Salcedo Miranda. Le invitamos a encender su cámara y micro. Señorita titulada, le invito a que exprese su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniera comercial. Recuerde y cumpla, señorita, en todas circunstancias con su juramento y como constancia el título de ingeniera comercial que ha optado en las aulas de la licenciada y acreditada Universidad Católica Santa María, procedemos a hacer entrega virtual de su título de ingeniera comercial y le expresamos el reconocimiento a nombre del Consejo Universitario y a mí propio por el logro alcanzado. Felicitaciones, doña Janet Salcedo Miranda. Muchas gracias.
El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniero comercial, especialidad negocios internacionales, a Marcelo Sebastián Tejada González. Señor titulado, lo invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniero comercial. Recuerde y cumpla, señor, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de ingeniero comercial que ha optado en las aulas de la licenciada y acreditada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento a nombre del Consejo Universitario y mío propio por lo alcanzado. Felicitaciones, don Marcelo Tejada González. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniera comercial, especialidad finanzas, a Karen Yanina Vázquez Valdivia. Señorita titulada, la invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniera comercial. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de ingeniera comercial que ha optado en las aulas de la acreditada y certificada Universidad Católica de Santa María, procedo a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos a nombre del Consejo Universitario y el mío propio las felicitaciones por el logro alcanzado. Felicitaciones, señorita Vázquez Maldini. Muchas gracias. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de ingeniera comercial, especialidad de finanzas, a Marjorie Armida Cegarra Cegarra. Señorita titulada, le invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y por mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de ingeniera comercial. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de ingeniera comercial que ha optado en las aulas de la Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual de su título de ingeniera comercial y le expresamos a nombre del Consejo Universitario y mío propio el reconocimiento por lo alcanzado, señorita Segarra. Aplausos. El Consejo Universitario, de conformidad con la ley universitaria, el estatuto y el reglamento de grados y títulos, confiere el título profesional de licenciada en psicología a Clarisa Nicole Herrero Llerena. Le invitamos a encender su cámara y micrófono. Señorita titulada, le invito a que tenga la gentileza de expresar su juramento. Juro por Dios, por la patria, la Universidad Católica de Santa María y mi honor, ejercer con honestidad y haciendo el bien mi profesión de psicóloga. Recuerde y cumpla, señorita, en toda circunstancia con su juramento y como constancia el título de licenciada en psicología que ha actuado en las aulas de la licenciada acreditada y certificada Universidad Católica de Santa María, procedemos a hacer entrega virtual del mismo y le expresamos el reconocimiento a nombre del Consejo Universitario mío propio por el logro alcanzado, señorita. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Es momento de escuchar a Cerez Arce, vicerrector académico, a quien nuevamente le invito a tomar la palabra. Muy amable, señor Miguel Soriano. Muy buenas tardes, señor decano de la Facultad de Medicina Humana, don Fernando Farfán Delgado, distinguidos académicos, distinguidas damas y caballeros, señores y señoritas, hoy graduados como doctores, magíster, como maestros, y quienes han optado los títulos, los postítulos y títulos profesionales. En primer lugar, deseo expresar el reconocimiento institucional a don José Roberto Pinto Portugal, a quien omití haberse graduado como maestro en salud pública con el alto calificativo de felicitación pública. Le expreso el reconocimiento institucional en representación del Consejo Universitario y las felicitaciones del caso a don José Roberto Pinto Portugal, quien ha optado el grado académico de maestro en salud pública con la certificación de felicitación pública. Distinguidos amigos y amigas de la Católica Santa María,
A nombre del señor rector, don Manuel Alberto Briceño Ortega, de los señores vicerrectores de investigación, don Máximo Rendón Rondón, y el señor vicerrector de Gestión Administrativo, don César Cáceres Zárate, les traemos el saludo institucional del Honorable Consejo Universitario. En primer lugar, para agradecerles su confianza plena en esta Casa Santamariana que ya cumplió 61 años de servicio a la comunidad sureña, a la comunidad nacional, a través de sus 4 áreas de formación en ciencias de la salud, ingenierías sociales, jurídicas y empresariales. Somos una universidad sin fines de lucro, una universidad científica, humana, cristiana, que hace más de 6 décadas venimos prestando en forma permanente, constante, este servicio. Un servicio eminentemente académico, sostenible, planificado, programado y un servicio acreditado a través de los distintos estándares, de los distintos programas, de las distintas exigencias que establece la SUNEDU, como también CINEACE y otras certificaciones de instituciones públicas y privadas que nos exigen estándares, indicadores, variables y condiciones y requisitos de orden académico, legal y administrativo, por las cuales la Católica Santa María viene cumpliendo dentro de los marcos normativos. Es por ello que somos una institución, que somos expresión como patrimonio cultural de Arequipa, que hemos sido declarada institución del Bicentenario, que tenemos las certificaciones del ISO 9000 como institución tanto dentro de los estándares de los servicios académicos y administrativos y donde más del 90% de nuestras escuelas profesionales están debidamente acreditadas. Que es la expresión de que prestamos un servicio confiable, creíble, un servicio donde contamos con los perfiles, competencias y que nuestros sílabos, donde nuestros contenidos curriculares son los recomendables, son los adaptables al perfil, a las necesidades y a las exigencias de la comunidad local, nacional y mundial. Reconocemos y ratificamos que tenemos que seguir enmendando, corrigiendo algunos detalles, algunas deficiencias producto del ejercicio de la acción humana. Pero en estos 2 últimos años en que hemos pasado estos problemas de la crisis, tanto sanitaria, social y ahora política como vivir la patria, hemos sabido como una institución, como universidad privada sin fines de lucro, superar estos problemas. Y hemos estado adelante, siempre varios pasos adelante para resolver los inconvenientes y subsanar como la debida planificación y programación algunas circunstancias que se han presentado en la vida institucional. Y es por eso que hoy estamos ya a 61 años de vida, de la vida institucional, de vida académica, cumpliendo con la debida antelación y con la debida programación y con la debida planificación las labores de lo que es hoy una universidad con más de 19.000 estudiantes en pregrado, con más de 1.500 estudiantes de posgrado y con más de 1.500 estudiantes, más de 1.500 profesionales que vienen cursando estudios en las segundas especialidades. Agradecerles a los padres de familia por haber confiado la formación de pregrado y a aquellos que han confiado también la formación de postítulo y de posgrado en esta universidad fundada por el reverendo padre William Morris. Y ténganlo por seguro que vamos a seguir trabajando en esta línea de una formación deontológica desde una concepción eminentemente cristiana y desde una concepción eminentemente humana. Estamos convencidos que una universidad es eterna por la expresión de sus egresados. Y hoy hemos entregado a más de 50 ciudadanos y ciudadanas sus títulos, unos de magíster, sus grados de magíster, doctor, sus postítulos y sus títulos profesionales. Y nos engrandece la presencia de ustedes. Y la Católica Santa María se convertirá y seguirá siendo esta universidad tal por sus egresados, por la calidad deontológica profesional de sus egresados. A cada uno de ustedes les expresamos y les ratificamos nuestro pleno compromiso de seguir trabajando en esta senda, en este camino, en este sendero de la excelencia académica y, por supuesto, de la calidad y de la transparencia. A cada uno de ustedes nuestras felicitaciones por el logro alcanzado. Y ya saben, los alumnos de pregrado tienen las puertas abiertas de nuestra escuela de posgrado para estudios de maestría y doctorado. Y de igual manera, las puertas abiertas para los programas de segundas especialidades en las distintas ramas y especialidades y disciplinas y de las 4 áreas de formación que tiene esa universidad, que es de ustedes, la Católica Santa María. A cada uno de ustedes, nuestras felicitaciones por el esfuerzo alcanzado
de la formación de 5, 6 hasta 7 años de nivel de pregrado, en los de segunda especialidad de 1 o 2 años hasta de 3 años, las maestrías de 1 año y los doctorados de 3 años. Mil gracias a nombre de la comunidad universitaria por su presencia y participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos al doctor Jorge Luis Cáceres Arce por su mensaje, así como también agradecemos al doctor Miguel Fernando Farfán Delgado, decano de la Facultad de Medicina Humana, por haber participado en la ceremonia. Reiteramos las congratulaciones a las señoritas y señores doctores, maestros y titulados de nuestra Casa Superior de Estudios que han participado en esta colación virtual de posgraduados y titulados. Los invito a encender su cámara para la foto oficial. Dignas autoridades académicas de nuestra Casa Superior de Estudios, señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Tengan ustedes muy buenas tardes.